Paga por ti. Es que tú no lo vas a pagar. Pagan las otras. Pagan ellas, porque tú, a ver, tú le vas a colindar a todas. Ella te tiene que pagar el motel. Digo, tienes que pagar, pagar a todos los días. No. La cosa es que a veces de dos le da como vergüenza. A Yanira le da vergüenza estar contigo. Mira, tienes que. A cambio, toca que ensaña y decir, a ver. Digo, puta, a ver, Gaby, mete podrida. ¿Está bien, canta la huevada? Yo a mí no me da pena ni delante de ti. A mí tampoco me la di. De nadie. De ninguna mujer puedo, o sea, de las que trabajamos, me da igual. Yo de ninguna mujer, ningún hombre. Ya tenemos. Te lo juro. Ahí la única que puede sentir así. La que es Yanira. Es Yanira. Pero es que la más todavía. Creo que nunca he hecho con todas, solamente contigo. Solo conmigo, sí. Ese día estaba como que tenía pena, que. No tengo pena, mijita, que eso. Todas tenemos estas cosas. Entonces, todas las que van contigo, ellas pagan. Ellas pagan. Pero tú tienes que nomás organizarte con quién vas a ir o quién. O sea, con Lady tendría que ser un martes. Tiene que ser un martes. El otro martes vamos. Ya. Trae ropa para ti, almorzamos y allá nos vamos. ¿Quisieras a alguien más o las dos? No sé, no tengo. Por ejemplo, Yanira me dijo que no quiere ir con Andrea y contigo. Ay, ¿por qué? Porque dice que ustedes conversan mucho y después no le paran bolas y ella va a estar ahí. No se van a tomar parado. Pero, o sea, yo te digo, cada quien tiene claro, su perspectiva de respecto. Su perspectiva. O sea, le caen bien las dos, pero ella dice que después se ponen a conversar y ella va a estar ahí y va viéndola o escuchándola. Entonces ella dice que. No, nunca nos vemos, entonces dice, chiste. Que si van de tres la pueden poner con otra, pero menos con Andrea. O sea, menos Carlita con Andrea. Puede ser Carlita con la de acá, Carlita con la de acá. ¿Y el día que fuimos? Porque Andrea conversa mucho. No, las dos mosteras, ¿no? Claro, la vez que fuimos las tres. No, por las tres siempre, digo, cuando fuiste con Yanira, fueron las dos mosteras. Sí. Bueno, ahí ya decide Carla, ya en ese aspecto yo no me. Ella también lo que es lanzada. Ella tiene vergüenza. Esa es loca, esa es la vergüenza.